Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Luis has succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him ASAP. Understood. And that U.S. government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. Leon. Bueno, tenemos el control de Ada, estamos en los jardines del castillo, como podéis ver. Ya hemos visto la cenita en la que se encuentran tanto Leon como Ada. Y aquí está nuestro amigo... Welcome. El buonero. A ver qué tiene para nosotros. Pues tiene la lista actualizada. La lista actualizada, mapa del tesoro y el maletín. Pero tiene por aquí el lanzarpones. Uf, no tengo dinero. No tengo dinero para lanzarpones. Bueno, de momento vamos a comprar el mapa del tesoro y el maletín. Porque vamos muy petados. Y ahora vamos a vender cositas. A ver qué tenemos por aquí para vender. Marrón de gallina. No, eso de momento no lo vendo. La espinela sí la voy a vender. Hombre, si está Nalita por aquí. Pasa Nala, buena chica. Perrita Nala viene por aquí. Vale, el ojo de gato. Tengo tres, pero no he conseguido todavía el farolillo ese donde van. Así que de momento los dejo. Si es que hay que conseguir un farolillo, ¿vale? De momento nada. Así que eso es lo que tengo. Así que apañarse. Vale. Cuidadito que aquí empiezan a salir los monjes cabronazos. Mira, tengo ahí... arpones para el lanzarpones. Vamos a ver. Esto hay que colocarlo, chavales, porque está mangas con hombros. Y no me mola a mí cuando está todo esto tan descolocado. Vamos a ver. Mira, esta munición la podemos poner por aquí. Vale, y encima de esa munición podemos poner, por ejemplo, la mira del francotirador. Vale. Ahí. La granada de monto la dejo ahí. Vamos a colocar un poco esto porque está... que no puede ser, no puede ser. Vale, mira. Espérate. Si es que los huevos los tengo que quitar ahí, es que están estorbando, macho. Los huevos los voy a poner aquí. No los quiero vender porque tampoco me dan mucho... y le saco más partidos si los uso, yo creo. Vale. No, así. Vale. Pero esa ahí. Eso ahí. Así, una rápida colocación. Eso ahí, eso ahí. Los huevos abajo. Vale. Mira, la munición. Puedo almacenarla aquí. Tengo mucha de escopeta, ¿vale? Con lo cual. Tenemos que tirar bastante de escopeta. Y de pistola, ¿eh? De TEM no tengo mucha. Venga, sí, un poco mejor, ¿no? Ahí, un poquillo mejor, más organizado todo. Porque si no, dime tú. Luego el lanzarpones lo podré poner aquí, en este hueco que hay donde está la munición. ¿Vale? Venga, vale, perfecto. Vale, no hay nada más por aquí. Echemos un vistazo al mapa a ver qué tesoros hay. Pues hay uno justo en el centro. Vale, hay otro ahí, hay otro ahí. Vale, es llegar hasta ese punto, ¿vale? Pero esto hay que registrarlo de arriba abajo. Vamos con la TEN de momento.
¡Monjes locos! ¡Mátalo! Vamos para acá. Joder, de pronto empiezan estos tirando. Espera, espera, espérate. Que estos han empezado mutoreros. Han empezado muy toreros y empieza bien el capítulo, con toreros por medio. Joder, ¿a todos les va a salir el alien de la cabeza o qué? Ballestero alien. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos ahí? Un ballestero. Ah, pues no está ahí. ¿Dónde está el condenado ballestero? Ah, te veo, condenado, te veo. Pero ese le voy a batir desde aquí. Si es que puedo, a ver. Sí puedo. Me voy a cubrir con la estatua. Vale. Bueno. Condenado. Vale, sigamos. Poquita munición, de la TEM. Pero bueno, sí voy a seguir con ella, hasta gastarla. Muere. ¿Me voy a acabar con él? Yo creo que sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay unos cuantos sueltos por ahí. Mira, está nuestro amigo Tristán ahí. ¡Está Tristán! Muere. ¿Otro alien? No puede ser, tío. No puede ser. ¿A todos les sale alien de la cabeza o qué? A ver, ¿dónde está el alien? ¿Está el puñetero alien? Ajá, está ahí pataleando, ¿eh? Ahí que se mueve. A ver cómo le disparo a este golfo. Si le tiro una granadita de fuego. O pruebo con la pistola, que tengo bastante munición. Algún tiro le daré, digo yo. A ver. No, desde aquí no le puedo dar. A ver, si me pongo así. Joder, se ha colocado el cabrón donde no le puedo dar de ninguna manera. ¿Se ha muerto? Vale. Joder, mejor, casi. Bueno, aún así, por si acaso, no sé a qué me está esperando la vuelta a la esquina, que seguro que me está esperando la vuelta a la esquina, el cabronazo. No, debe ser que durante un tiempo. No lo sabía, ¿eh? Al pasado un tiempo parece que se muere solos. Pues mira, mejor. O por lo menos eso se ha muerto solo. Venga, vale, esto lo tenemos hecho. Vale, estamos en medio del laberinto. Ya sabéis que es muy puñetero este laberinto, porque parece que lo has explorado todo y luego resulta que no. Me quedan cosas. Mientras no me salgan los puñeteros lobos, esos perros. Unos cabronazos, tío. No voy a ir por ahí. Vamos a ir por aquí de momento. ¿Ahí había algo? Sí. Munición de la escopeta. Vamos a tirar con la escopeta, que tengo mucha munición, Vale, por ahí tampoco voy a ir. Vamos a empezar primero un poco así, rodear. Por ejemplo, por aquí. ¡Tristán! ¡Te has pasado de largo! Venga, este con la pistola. ¡Dale! ¿Alien? Viene gentuza. Lo que no sé por dónde vienen. Cogedlo bien. Bueno, debe venir, vienen por ahí. Bueno, vamos a coger la hierba amarilla que tenía por ahí para mezclar. No, no tengo para mezclar de momento. Así que la hierba amarilla se queda solita ahí. Con esta gentuza, escopeta. No conocen otro. Tristán. ¿Dónde va? Venga, acoplaos. Acercaos un poquito más. Porque si no, no hay manera de que os pueda meter bien el escopetazo. Ahí, sí. Que entre bien, chavales. Venga, acercaos. Vale, otra plaga puñetera de esa. Mira, le voy a tirar una granada de estas y que se... No, espérate, que coño. Tengo la escopeta, no tengo que tener ningún miedo con esta sinvergüenza. Y aún así, sobrevive la condena. Munición para la TEM, me gusta la TEM. Bien, me han dado mucha munición para la TEM. Venga, recargamos escopeta. Recargamos TEM. Y vamos a continuar un poquito con la TEM. Vale, esta zona la tengo mirada. A ver. Vale, ahí no hay nada. Muere.
Muere. Muere. Toma, Tristan. Ese tendrá plaga, claro, también, ¿eh? ¿Ves? Tienen plagas todos. Venga, a ver si sale el bicho. El bicho, ¿dónde está el bicho? Anda, me ha dejado algo el alien, genial. Mira, otro tesorito por aquí. Francotirador, muy buena, sí señor. Porque además han dos casos, tengo 8 tiros nada más. Perfecto. Sigamos con nuestra tele. Fantástica y magnífica. Vale, eso lo he mirado. Venga, vamos por aquí mismo. Hacia este otro lado. A ver, por aquí habrá algo. Mira, hay un Tristán porque le veo las patas. ¿Le veis las patas al Tristán? De rojo. Que el rojo aquí entre los matojos canta. No le puedo dar porque no, la bala no atraviesa el matojo. Vaya tela. Bien, me llevo esto. Y ahí. Ah, no, mira, otro Tristán. Vamos a por ese. ¿Con plaga o sin plaga? Vale, este no traía. Vamos a coger eso antes de que se vaya. Vale. No quiero seguir avanzando por aquí sin haber mirado lo otro. Vale. Esta puerta no la voy a abrir. Vamos a ver. Nuestro amigo está aquí. Mátalo, tío, eso de mí. Mátalo. Ha fallado, alienígena. Has fallado. Sin vergüenza. Ven para acá, te voy a dar un escopetazo, vas a salir volando. Déjame algo. Nada. Mal está la cosa, tío. Venga, otro tesorito por aquí. Que lleva solo todo, ¿eh? Muchos golfos con los que acabar. Vale. Habíamos venido por aquí. Mira, otro Tristán ahí de rojo, lo he visto. Un Tristán de rojo. Que estará aquí dentro. Ahí. Mira, una granadita de fuego. Hombre, que me la llevo. Me la voy a dejar. Hay un Tristán ahí, ¿le veis? De rojo. ¿Cómo accedo ahí? Pues por aquí. Pero no me salgan los puñeteros lobos. Les tengo un asco a estos cabrones, los lobos estos. Vamos a colocar esto un poco. Que se me pone patas arriba el inventario enseguida, ¿eh? Y esta, así. Ahí, al huequito. Venga. Vamos a cambiar a la tele. Sí. A ver. Mira, el Tristán de rojo. ¿Viene? Viene. Anda, si es un calavera de estos. Pues este a cuchillazos. ¿Qué ibas a hacer, golfo? Intentar cogerme, ¿eh? Ibas a intentar cogerme, sin vergüenza. Vale. Vale, por aquí estamos cerrados. A ver, que no. Todavía queda el tesoro en el medio, vale. Pero yo lo que quiero mirar es los recovecos. A ver. El tesoro en el medio que estará aquí debajo. Mira, queda ese de allí. ¿Hay algún Tristán por ahí? Y en la estatua esa tiene que haber algo también. Vale. Ese está cogido. Ahí está el buhonero. Creo que me queda ese nada más. Vale, entonces tengo que bajar por aquí. Y dirigirme hasta esa zona. Porque el cofre está justo por aquí. A ver si puedo entrar. Eso es otra. El cofre estará aquí, a ver. El cofre tiene que estar por aquí. ¿Habrá un Tristán? No. Tengo que entrar por el otro lado. A ver. Este está abierto. Vale, pues vamos a rehacer el camino, porque si no, nos vamos a volver loco aquí. Este laberinto. Que no es muy grande, pero es muy puñetero. Vale, me metí por este primero. Este primero no es. Es el segundo. Este está abierto, vale. Pues no. Ni uno ni otro. Venga, hay que dar la vuelta. Vamos por aquí. A ver, la puerta.
Vale, aquí salgo, con lo cual por aquí no es. Vamos. Por aquí. A ver, estoy dando más vueltas que un Tristán. Vale. No, por aquí, es por el otro lado, por allí. Ahí está el cofre, ¿no? Espérate. No, ese es el abierto. El que estoy buscando es ese. Vale, para, o sea, según estoy mirando. Espera. Según estoy mirando, es decir, tengo que llegar ahí. Y para eso tiene que ser... bajando por aquí y metiéndome por aquí. Este es el... ¿Entonces están aquí? No lo he visto. Ah, sí. ¿Alguien? Sí, pues vente para acá. Vente. Mira qué idiota, se queda ahí. A ver. A ver. A ver nuestro amigo. A ver. Si le dio los pies. No, no me lo detecta porque está detrás del seto. El seto es que es como una pared de hierro. No le puedo disparar a través del seto. Venga, hombre, suelta al alien ya. ¡Suelta al alien! ¡Sin vergüenza! Fuera. Vale, ya no hay enemigos y yo creo que ya tengo todos los tesoros cogidos, salvo el central, ¿vale? El tesoro central, que está, según el mapa, a ver, según el mapa está justo ahí, enfrente, para esa estatua. Y para llegar a esa estatua tengo que entrar por aquella puerta, ¿no? Sí, porque no voy a poder subir. A ver, por aquí. Vamos a ver. Tengo que subir por esa escalera. Por aquí. No, por aquí no puedo. Tengo que atravesar este seto. Vale. Ah, sí, puedo. Tiene que ser de los dos. Este. Justo. Venga, damos la vuelta por aquí. Y ya nos vamos de aquí, del puñetero laberinto este que nos vuelve locos. Eso es. Aquí estará la escalera. Venga, cogemos el tesoro y todo hecho. Un brazalete de oro y perlas. Vale, ahora tenemos que salir por allí. Con lo cual, ah, todo recto, fácil. Ya habéis visto que todos los monjes que nos han salido en esta sección, todos... Oye, ¿puedo entrar aquí? ¿Me deja entrar? No. ¿Por aquí? Sí, ahora está abierto. Todos los monjes que nos han salido en esta sección, todos tienen, bueno, todos, casi todos tienen alien en como plaga. O sea que es mucho más puñetero que la plaga normal, que le pegas un escopetazo y te la quitas de en medio. Mira, esto para cuando compremos el lanzarpones, que lo vamos a necesitar más adelante. Pedazo de arma, por cierto, ¿eh? Como una ballesta explosiva, ¿eh? A ver, en cierto modo es parecida a la ballesta que llevaba Claire en Resident Evil 2, pero con efecto explosivo las flechas. Mira, por aquí. Que no se me olvide el tesoro de la cama, ¿eh? El tesoro de la cama, si es que hay tesoro en la cama. A ver. Sí, hay un perfume, el mismo tesoro que hay en el juego. Que esto lo paga muy bien, ¿eh? Nuestro amigo el buhonero. Y este armario ya mirado, ya está todo, ¿no? Vale. Para ir hasta aquí podemos hacerlo por dos caminos. Puedo recorrer esa zona y llegar a un buhonero o puedo recorrer esta. Venga, vamos por la del fondo mejor. Voy a recorrerla a las dos, ¿sabes? Pero bueno, vamos por aquí. Recuerdo que por aquí había una fuente, había cuervos. A ver si me deja entrar. Sí. Muere, muere, muere. ¿Cómo pone la TEM mejorada, eh? ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, tú ya que estás tú solito. Ah, no has caído. Como has chillado, digo, este ya
Lord Sadler, eso es. Vale, ¿está todo? Venga, pues por aquí. Mira la fuente. ¿Hay cuervos? No, lo que veo allí es un puñetero ballestero. A ver. Sí. A hacer puñetas, ballestero. ¡Eh! ¡Hay otro! ¡Cuidado! ¡Qué cabronazo! ¿Dónde me está esperando ese? Ahí. Pero no llego a darle. A ver. ¿Le podré dar ahí en el bracito? ¡Sí! ¡Bien! En el brazo le he dado. Y lo ha matado, ¿eh? El disparo en el brazo, ¿eh? A ver esto. Abrir. Bueno, aquí ya sabéis que en el modo historia normal nos daban la Broken Butterfly. Con lío. A ver qué hay aquí. ¡Uf! Hay un Tristán aquí. Pero bueno. ¿Quién te ha dejado a ti encerrado aquí, calavera? La calavera se aprueba a cuchillazos, ¿eh? Mira, munición de la escopeta, muy bien. Tres taleguetes, muy bien. Una granada, esto nos viene genial. Y otra planta amarilla. Vale, pues... Ah, queda el grande. Eso es. Un reloj de arena en oro. ¿Tengo que salir por donde he entrado? Sí, eso parece. Ah, otro ballestero. Eso, si lo mejor es... Ahí. ¿Alguien? ¿Sí? Suelta al alien, suéltalo. Suéltase sin vergüenza. Joder, macho. Me sale mejor pegarte un tiro con el francotirador, tío, que gastar toda la munición. Venga, suelta al bicho, suelta al bicho. Vale, espera. Aguantas un montón, ¿eh? La calavera esa te da poder, ¿eh? ¿Ya? No me digas. No, hombre. Déjame algo de munición de pistola, ¿eh? Tres taleguitos, no está mal. A ver. Oigo algo. Está tranquilo. A ver. Munición de pistola. Perfecto. Vale, según el mapa, vamos a un callejón sin salida. Pero que seguro que hay algo. Vamos a ver. Pues mira, hay un Tristán ahí. Pues francotirador al canto, al Tristán. Con alien, ¿no? Pues al alien yo creo que mejor la escopeta. No dejamos de leches. ¡Suéltate! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Suelta! Ah, no suelta. Esto con la T. Con la T le pongo fino. Como de tantas vueltas se va a marear. Venga. A ver, salta. Bien. Me haces gastar mucha munición siempre, ¿eh? La mierda es todo lo salir. A ver si por lo menos aquí hay algo interesante. Pues nada, no había nada. Y esta puerta me va a decir que está cerrada, ¿que sí? Qué raro. Eso digo yo. Vale, tesoros no hay, ¿no? Pues tenemos que ir para el otro lado. ¿Todo recto? Sí. Además tenemos un buhonero aquí. Pistola, bien. Venga, recarga. Uy, aquí hay bastante para coger, ¿eh? Nada. Aquí, aquí seguro que hay algo, ¿no? Vale, pues nada. Plantita verde, muy bien.
¿150 pelas? Joder, qué mal está la cosa, chaval. 150 pelas, ya lo habéis visto, ¿eh? Vale, venga, a ver qué me dice, colega. ¿Tengo dinero para comprarte el lanzarpones o todavía no? Bueno, primero vamos a vender, a ver si hay algo para vender, claro. Este brazalete. Y todavía no encontramos, pero tengo la botella de perfume. Me faltan 2000. Me faltan 2000. Mierda, tío, mierda. Puedo venderle un huevo de gallina. No, necesito. En realidad necesito 1300. ¿Cuánto valía el lanzarpones? A ver. 70.000. Me faltan 1300. ¿De dónde saco yo 1300? A ver. Puedo vender una granada incendiaria. ¿Sí? Incluso dos. Vale. Vale, tres para lanzarpones que no va a venir muy bien. Bueno, ¿y dónde coloco este trilobites? Bueno, se me está quedando pequeño esto, ¿eh? A ver, vamos a hacer modificaciones. Vamos a ver. Mira, esta. Ahí. Ahí. Las granadas. La pongo ahí. Tengo que gastar munición de la escopeta, tengo mucha. Y de la TEN también tengo bastante. Vale. Vale. Y ahora esto lo puedo poner ahí. Espérate, ¿cuánto hueco necesito? Espérate, que no sé el hueco que necesito. A ver. Ahí me cabe. Ahí también. Pues es ahí. Y. Espera, no tengo hueco físicamente. Está de tal maletín. No hay hueco, no hay hueco. A ver cómo apaño esto, chavales. A ver. ¿Cómo apaño esto? Y llevo las armas recargadas, salvo el francotirador, pero no voy a poder meterle tanto. No, la mira se tiene que venir, está claro. A ver. Ah, bueno, puedo hacer así. Asá. El maletín lleno, hasta la bandera, chavales. Lo llevo hasta la bandera, ¿eh? Creo que podría vender los huevos marrones. Hay que gastar munición, ¿eh? Hay que gastar munición porque es que no me cabe nada ahora mismo. Hay que gastar munición para estos golfos. A ver, ¿es por aquí? Sí. Venga, que me salga mucha banda, que necesito gastar munición, ¿eh? Porque vamos hasta arriba. Venga. Dinerito se coge. Ahí tiene que haber 50 y la madre. Que dice de la isla, no sé qué. Vale, me he quedado sin munición. Sin munición de la pistola. Vamos a darle caña a la TEP. Vale. Ya tengo munición para la pistola otra vez. Venga. A ver. ¿Qué tenemos por aquí, chavales? Ballesteros. Uno nada más. Mira, me estoy cansando ya. Fuera. Vale. Vamos a coger el tesorito antes de que se vaya. Ya mira a ver si en este pasillo hay alguno más. No, vale, despejado. Bien. A ver, la hierba verde. ¿Qué hago con esta hierba verde? No la cojo porque no me cabe en el inventario. Sí, la puedo llevar, pero no le voy a dar uso. No la necesito ahora mismo. Ay, hay que tirar con la tena. A ver, pues la cojo. Y la munición de pistola que está ahí encima igual no me cabe en el maletín. Voy hasta arriba. Espérate, que esto tiene pinta de que va a caer otra vez. Vale, pues preparamos la granada explosiva. Venga, a ver si me atrapa. Me atrapó. Y otra vez nuestro amigo el Garras va a salir. Ya lo ves, este no falla. Genial. Vale, cuidado, ahora me tengo que echar una de estas. Vale. Me voy, chaval. Venga, ahora voy viniendo por aquí, si queréis. Bien, por ahí.
La munición de la pistola la puedo coger. Vale. La munición de la tengo. Venga. Uno fuera. A ver, Tristan. A ver. A ver. A ver qué hace, que se está mareando el solo. Se está mareando el solo. Date la vuelta. Se llama la plaga. Golfo. Mira, viene para acá, chingo golfo. Venga, vamos a jugar aquí a dar vueltas alrededor de la mesa del comedor. A ver. Venga, date la vuelta. Se llama el bicho. Se llama el bicho. Hay que tirarle una granada de fuego a este, como que no. Mira, ahora parece que se va a girar un poquito ahí cuando pase. Y ahí es cuando tengo que meterle el viaje. Gira un poquito más, gira un pelín más. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Ha quedado bien? A ver, ¿para dónde va? Ya está mareado, ya está mareado. El Ayuboki este. A ver. A ver, ¿te das la vuelta o no? Joder, se atasca. Me cago en Cristo, tío. Se atasca la silla ahí de arriba. No me jodas, tío. Se atasca la silla, tío. Joder. Vaya tela, tío. ¿Dónde empieza ahora? Aquí, vale. Vamos a hacerlo de otra manera. A gastar munición de escopeta. Si es que así no voy a conseguir nada. Eso es. No me jodas, tío. Que me ha sentado muy mal, tío. Que me haya matado, tío. Porque se ha atascado el personaje en la silla, tío. Que claro, ella con dos golpes que la dé la matan, tío. No, pero a ese gilipollas lo que hay que hacer es pegarle un petardazo y ya está. Algarritas. A ver, ¿hay alguno por aquí? No. Y ahí ya ni más, vale. Muy bien, venga. Voy a dejar esa muerte, chicos, porque quiero que la veáis. Cómo me ha cortado la cabeza del tiro. Si es que voy prácticamente lleno. Lo que pasa es que Hidea tiene tan poca vida, tío. Oye, por cierto, sigamos. Venga. Vale. Vale, genial. Empezamos con los ballestazos ya. ¡Me cago en Cristo! Los ballestazos. Mira, aquí hay algo. Hay que echarse una de estas. Lo que pasa es que estoy encerrado ahora mismo. Espero que nuestro amigo el Garritas no esté aquí en la salida. Todavía ahí es. ¡Oh! Está nuestro amigo Garritas. Venga, pasemos ahora. Ahí lo hemos hecho bien. Vení para acá, cabrones. Venga, vamos a usar. A ver. Joder, justo. Vale. Es que está mareado. Es que mejor apuntado que el francotirador. Porque si no disparas un poco hacia. ¿No ves que se pone a dar vueltas ahí a bailar como Michael Jackson haciendo en la Yuwoki? Pues. Venga. A ver, estúpido. Esta vez cuidado con las sillas, ¿eh? Cuidado con las sillas. Mierda. Ahí le hemos metido. Lo bueno es que los otros no vienen. A ver, cuidado con las sillas, ¿eh? Las tengo miedo a las sillas.
Ahí está, hay que hacer puñetas, gilipollas. Mira, un rubí por lo menos. Voy a seguir con el francotirador para gastar un tiro y hacer un hueco. Que tiene que haber alguna vez. En esta parte no hay ninguno. Vale, ahí. Justo, necesitamos una cabecita. La tuya, me viene bien. Vale, el resto ya. Puedo hacer la pistola. Espérate, a ver. ¿El ballester dónde está? Sí. Pues ahí. ¿Ya? ¿Está la cosa tranquila? Sí. Pero... no, hay alguno más por ahí. ¿Dónde? Con alien, ¿no? Joder, con el puñetero alien. A ver. Escopeta, escopeta que tengo mucha. No lo puedo permitir. A ver. ¿Y el alien qué hace? A ver. A hacer puñetas el alien. Voy a entrar por el hueco abierto y así no tengo que romper el candado. Vale. ¿No me deja nada el alien? La madre que le parió. Fijaos lo bien que lo he hecho esta vez. Y la otra, la puñetera silla, que ha sido mi enemigo mortal. A ver, quieta, eso es. Hierba verde. Y esto es... 1500 cucas. A ver, aquí había algo. Granada de luz, que esto me viene muy bien. Vale. Aquí, esto ya lo cogí, que era un tesoro que había. No, está todo entonces, ¿no? Sí. Tengo que llegar al tesoro ese, vale. Venga, me dice que en el medio hay que hacer algo. Donde está el baúl. Ah, sí, espérate, que yo llevaba en el inventario, he cogido, a ver qué es lo que he cogido. Esto es un objeto clave, claro. Esto es lo que cogía Leon ahí en el que la campaña. Vale, hay que ponerlo entonces, ¿no? Para que luego Leon lo coja. ¿Es un tesoro que le dejamos o cómo va? Anda, hay una hendidura en el fondo, con forma de reloj de arena. Vale, colócalo. Vale, pues ya está. ¿Era esta puerta? Sí, venga, estamos. Morir es vivir. Leon, I'm sorry, but I can't be seen with you. Vale, no nos pueden ver juntos, ha dicho. ¿Cómo voy de munición de pistola? Bueno, tengo 13 tiritos. Abajo. Él por su lado, yo por el mío, ¿no? Lo que voy a hacer lo primero es coger esto. ¿Podré coger el lanzacohetes con Eira? A ver qué pasa si intento. Tristanes. ¿Qué? Si Leon me encuentra ahora, tendrá que acabar con él. Vale, o sea que por ahí no puedo. Vale. Muy bien. Eso es. ¿Qué tal? Genial, no he dado ninguno. Bueno, puedo bajar aquí abajo, ¿no? Venga, estoy viniendo, chavales. Y viniendo. Vamos a sacar la TEM a pasear. Eso es, cabecitas al aire, todos. Aliens incluidos. Mirad las palomitas, chavales, del microondas. Mirad las palomitas, cómo suenan. Venga, alien. Solo faltas tu campeón. Venga, ven para TEM. Uy, ¿qué arma tiene Leon? ¿Que suena así? ¿Tiene una TEM? ¿Él también? ¡Leon! Bueno. ¿Esto habrá que tocarlo? No. Vale. Pero aquí hay cositas para coger, ¿eh? Cartucho. Bien. Recargamos. Recargamos. ¿Qué más llevo? Francotirador y la pistola. Pues con la pistola tiramos. Qué putada que no te va a coger el lanzacohetes, claro, a esa habitación no puedo pasar. ¿Y esta puerta? Nada, está cerrada. Pues vámonos, porque aquí ya no hacemos nada.
A ver, hay más aquí. Dejo la TEM, sí. Pero. Ahora este lo primero. Vale. Y ahora esta escopeta. No tengo mucha. Te quedaste sin escudo, sin vida. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Munición para la TEM, muy buena esa. Jarroncito. Una espinalita, nos viene muy bien. Munición para la TEM. Aquí en esta mesita nada. Y aquí solía estar el buhonero y no está. Pues nada, vámonos. ¿Podré coger todos estos? Ah, está. Claro, está Ashley ahí. Vale. A ver por aquí. Leon, I got it. The sample. You serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lois. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lois! Lois! Unfortunately, a bit too late. Did you retrieve the sample? No. Sadler has it. There will be another time. Have you had a chance to eliminate Leon? Not yet. If that's the case, then maybe we can capitalize on his little lucky streak, take advantage of the distraction he is causing for Sadler and his followers to retrieve the sample. Jack Krauser has been the subject of extensive study and research by the organization. His skills and personality have been tested both on and off the battlefield. If he weren't the best, he would become a liability that would jeopardize the rest of us. My conclusion? He's a great soldier. No more, no less. As long as he's well compensated, he shouldn't cause any problems for us. If he does start to get restless, I can take care of him. I've studied his combat style and can deal with that arm of his if necessary. Krauser answers directly to Wesker, and it was Wesker who decided that Krauser should be sent to spy on the cult. He also decided to send me along. I wonder if it wasn't to keep an eye on Krauser. No doubt, Krauser has already fallen to the temptation of Las Plagas and the power they represent. This could have dire consequences for the organization. On some level, however, this may be a necessary development, as his role is to disrupt this farce of a play. That said, the stage and its players will ultimately come crashing down in the end. Bad luck for him. But he'll play the patsy in the end and take the fall for all of us. That's why I need to make sure things keep going exactly as they are.
Bueno, chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy, que hemos recorrido una parte del castillo, jardines y demás. Y os cito al próximo capítulo, capítulo 4 de 5, que tiene este modo alternativo, Separate Ways, caminos separados. Así que nada más, mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.